Y señor Marrugo, cuéntenos finalmente qué fue lo que pasó con esta fallida inscripción del pacto histórico a la Cámara por Bolívar. Lo que ocurrió fue que los partidos que avalaron la lista del pacto histórico el día 13 de diciembre del año pasado no avalaron la nueva lista que se intentó inscribir en la registraduría departamental. Es decir, el partido ADA y el Partido Verde no avalaron la lista, y como quiera que es un acuerdo de coalición que tenían que estar los mismos partidos, pues la registraduría no aceptó esa lista. Y por lo tanto, hoy no existe lista. Esa lista tuvo apenas una vida de escasas 6 horas porque no pudo ser aceptada ni registrada. En la nueva lista que se pretendía llevar, su nombre ya no aparecía. Cuéntenos qué fue ese motivo que lo hizo desistir de la candidatura. Bueno, debo explicar que como una contribución de mi parte a los acuerdos nacionales desde el día jueves, los dirigentes del Polo Democrático Alternativo, que es mi partido, me estuvieron comentando que si existía la posibilidad de que yo accediera de ceder el primer lugar al segundo lugar. Y en ese caso me dijeron de qué persona me reemplazaría. Cuando me dijeron el nombre de Dorina Hernández, pues yo no tuve ninguna duda en aceptar ceder esa posición en reconocimiento a la trayectoria de Dorina, pero también como un homenaje a su esposo fallecido, Dionisio Miranda. Pero en el día de ayer, también los dirigentes del Polo me manifiestan que hay unas conversaciones nacionales y me preguntaron si yo cedía mi posición ya no al segundo nivel, sino al tercer nivel. Ante esa situación yo consideré que eso es inaceptable por los intereses políticos y económicos de los sectores sociales que me vienen respaldando y a los cuales he estado vinculado históricamente. Y cuéntenos, ¿el alcalde William Dow tuvo alguna incidencia en esta decisión que usted tomó? Pues recientemente se conocieron unos audios donde él apoyaba a una candidata. Así que cuéntenos, ¿tuvo que ver o no tuvo que ver con su decisión? No conozco que directamente el alcalde Dow haya tenido una intervención en el que el nombre de esta joven haya sido incluido en la lista, pero el que el nombre esté incluido, digamos, se articula, se piensa que era unos intereses de ese movimiento político por llegar al pacto histórico en la lista a la Cámara. Bueno, y caída la lista, ¿eso significaría un round perdido para el alcalde William Dow? Sin duda alguna que fue un paso en falso, porque no se contó con el respaldo necesario de los partidos que están en coalición. Y frente a la polémica por el nombre de la excongresista Sandra Villadiego, ¿usted qué tendría por decir? Bueno, a ese respecto debo manifestar que un llamado en primer lugar, un llamado a la Dirección Nacional del Pacto Histórico, no solo sobre este hecho, sino sobre los hechos venideros, que seguramente van a ser muchos, en el sentido de que se respeten las decisiones de las coordinaciones departamentales. Ello en cuanto a que la señora Sandra Villadiego no fue escogida en la asamblea en que aquí se escogieron los 6 candidatos a la Cámara. Eso, si se hubiese respetado los nombres que se fueron, no hubiéramos tenido estas dificultades que hoy atravesamos y que ha concluido en que prácticamente no hay ninguna lista a la Cámara. La resolución del Consejo Nacional Electoral, en el cual invitaba a que se corrigiera o se subsanara aquella lista, incluyendo una mujer, pues no se atendió ello nada más, sino que se quiso variar un mayor contexto de la lista con las consecuencias que hoy estamos conociendo. Yo además quiero hacerle un llamado en todo esto a dirigentes políticos del Pacto Histórico de Barranquilla que están utilizando el departamento de Bolívar como si fuese un territorio subalterno de su actividad política. Creo que eso es perturbador, creo que eso es pernicioso y es necesario corregirlo lo antes posible. Por lo demás, debo manifestar que estaré en primera línea apoyando las listas al Senado, la lista al Senado del Pacto Histórico para que logremos los 5 millones de votos que necesitamos para obtener 30 o más senadores, al igual que la consulta presidencial que tenga una votación histórica en donde Francia Márquez, como candidata del Polo, supere el millón de votos.
Esa es nuestra decisión y estaré al frente de ello con todos los amigos que me han venido acompañando.